Prueba este. Gracias. Sí. Pero tus porciones son muy grandes. Si sigo comiendo todo esto, voy a subir de peso. ¿Qué vas a subir? Bueno, podemos hacer porciones más pequeñas para ti. Ah, bueno, será la próxima. ¿Próxima vez? Bien. ¡Ay, ya es tarde! No puedo creerlo. Pero tenía que hablar contigo también, así que hablaremos mañana. Ya me voy a ir. Y podemos hablar mañana, ¿está bien? ¡Claro! ¡Hasta luego! Nos vemos. Parece que Kaya tenía razón. No, Mahir. La chica es simpática y no tiene amigos. Además, ha vivido cosas difíciles. Está bien, solo disfruta venir a la cafetería, Mahir. Pase. Puedo pasar si me ofreces un café amargo. Por supuesto, papá. Pasa. Señora Kepser, mi padre va a tomar café en mi oficina. Yo también quiero, por favor. Se lo agradezco. Parece que fue muy perturbador ver a tu nuera. Es difícil, Hüseyin. Nada sencillo. Parece que estás más triste tú que Julia por la separación de este matrimonio. Hijo, no eras tan celoso en el pasado. ¿Crees que tu separación con Zeynep no me afectó? Claro que no, papá. ¿Qué tiene que ver? Además, no son niños. Creo que llegó el momento en que deben aprender a pagar por sus errores. ¿Cómo puedes decir eso? Lo digo porque se aman demasiado. Puedo asegurarte que su reconciliación va a ser pronto. No. Esta vez es diferente. Julia es como mi hija adoptiva. Nunca la he visto darse por vencida. Pero temo que mi nieto salga herido cuando tenga una discusión fuerte. No temas. Confía en mí. Pero enfócate en el día en que vamos a enfrentar en la corte a Mahmud, que va a ser pronto. Ajá. Vamos a estar en silencio, ¿verdad? Dime, ¿qué pasa si él habla? No, hijo, ¿cómo va a hacerlo? ¿Estás demente o qué? Ya lo planeé todo. Siempre tomo todas las precauciones. Si eso dices. ¿Qué pasó con mi café? Muy bien. Aquí vienen sus cafés con crema. Eres muy amable. Buen provecho, señor. Por el amor de Alá, parece que el café es nuestro único placer. Parece que está buscando una excusa para estar deprimido, señor. Pero yo sé que usted no es así. Pero ahora ya es viejo. Hasta pronto. Ah, qué buen equipo hacen, Hüseyin. Contrátala otro año. ¿Por qué? ¿Estás celoso? No, no estoy celoso. Quiero una nueva asistente. Le pediré a Kerim una recomendada. No puedes. ¿Crees que es el momento? Ya, está bien. Encontraremos una solución. Solo espera. Hay una forma. No tengo dinero ahora. Acabo de empezar a trabajar. Creo que la profesora necesita dinero. ¿No podemos recolectarlo? Vade, vas a preguntarle, ¿entendido? Está bien. Está bien, muy bien. Nos vemos. Está bien. Perdón, chicos. Vamos a continuar. Oiga, escuchamos su conversación sin intención. ¿Y si hay algo en lo que podamos ayudarla? No. Gracias, chicos. Mi hermano mayor tiene algunos problemas. Lo golpearon unos sujetos, al parecer porque les debe dinero. Profesora, ¿puede darme nombre y direcciones? Oigan, no es algo que puedan resolver, pero gracias. Claro. Bueno, ¿en dónde estábamos, chicos? Profesora, yo estaba aquí, pero no sé muy bien si... Sí, está bien. ¿Entonces no han terminado? No, aún no. Y esta es la última para mí, profesora. De acuerdo. Termina ahora y luego veremos para que puedan continuar. Como sea, está bien, deben darse prisa. Bienvenido.
Bienvenida, señora Zeynep. Gracias, señora Kepser. Bienvenida, Zeynep. Joseyin está ahí. Gracias, suegro. Señora Zeynep, quisiera hablar con usted un minuto, por favor. Claro. Yo voy a disculparme con usted. De haber sabido su situación, jamás habría dado el nombre del hotel a la señora Melek. Así que tú le dijiste. Me asombré cuando el señor Atif me explicó lo que había pasado. ¿Pero qué iba a saber de todo eso? Bueno, no creí que fuera a engañarme. Me dijo que iba a mandar flores. No importa, Kepser, no te lamentes. Si no pasaba en ese momento, seguro que iba a pasar después. Olvídalo. Normalmente te agradecería algo así, pero me temo que hoy no va a ser así. Pase. Hola. Qué gusto. Gracias, lindo. ¿Qué pasa? Bien. Estaba cerca de tu oficina y quise venir a hablar un poco contigo. No hay nada de malo con Serén, ¿verdad? No digas eso, por favor. No, no. Es porque pensé que deberías tomar algunas medidas por el bien psicológico de ella. Siéntate. Gracias. Por supuesto. Soy capaz de hacer lo que sea. Bueno, mira, Joseyin. Creo que hemos cedido el control a nuestra pequeña. Eso es muy cierto. Hace lo que quiere con nosotros. Nuestra situación es clara. Estamos separados. Y por si fuera poco, tú estás casado. Serén debe acostumbrarse a todo eso. Para que nuestra hija actúe como una niña normal, debe verlo como algo normal. De acuerdo. ¿Qué puedo hacer? Yo no sé si puedas llevártela con Melek cada noche, ¿eh? Así podría jugar con Bahar. Sabes que adora estar con ella. Podría acostumbrarse a vivir contigo. Y con Melek puede que acepte la situación. Y bueno, la puedes llevar de visita, es decir, puedes explicarle que esto es algo normal. No sé si me entiendes. Qué extraña es la vida, ¿verdad? A veces hay cosas que aprendemos cuando menos lo esperamos. Es increíble escucharte ahora. No quiero criar una niña con resentimientos, Joseyin. Haré todo lo que tenga que hacer por ella. Tú también, por nuestra princesa. Está bien. Bueno, me voy. ¿Quieres tomar un café? Lo pediré. ¡Ah, no! Tengo cosas que hacer. Ya me voy. Muy bien. Nos vemos. Nos vemos. Ya estamos en casa. Bienvenidos. Serén quería jugar con Bahar y también decirte algo importante. ¿De verdad? No lo diré. Está bien. Puedes decirlo después. Bahar está arriba. ¿Quieres jugar con ella? No, 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 no. Espera a que te diga algo. Uf, bien, lo siento mucho. Bien hecho. Pero no tienes que disculparte, porque sé que fue un accidente. Estaba molesta. Está bien, ya te disculpaste, así que olvídalo. ¡Quién vino! Bienvenida, princesa. Gracias, tía. ¿Viniste a ver a Mehmet y a Bahar, cariño? Sí. Mira, están arriba. ¿Quieres ir con ellos? ¿Eh? ¿Quieres jugar con ellos? ¡Llévame! ¿Quieren un poco de pastel mientras están jugando? ¡Tú no vengas! Oye, cariño, no seas maleducada. Puedes quedarte el tiempo que quieras. Nosotras iremos arriba a jugar, a entretenernos y calentarnos un poco todos juntos, ¿de acuerdo? ¡Vamos, linda! ¡Corre, corre! ¡Oh, eso es! ¡Eso es! ¡Felicidades, mi pequeña Serén! ¡Sigue subiendo! Vamos a ver qué hace Memo. No fui yo. Oye, papá. ¿Papá? Parece que la profesora Leila está en problemas. Creo que deberíamos ayudarla. ¿Qué pasa? Dime. La escuchamos hoy mientras hablaba por teléfono.
Su hermano tiene deuda con unas personas. ¿Qué? Golpearon a su hermano. Y la profesora Leila dijo que acaba de empezar a trabajar y no podía darle dinero. ¿Qué importa, cariño? No somos la Cruz Roja. Que no se preocupe, lo arreglaré. Ay, papá, muchas gracias. Eres muy bueno. Ven y dame un beso. Sí. ¿Ahora yo tengo corazón de piedra? No insistas, no importa ya. Gracias, Ceilán. Buen provecho. ¿Ceilán? Gracias. Siéntate, por favor. La última vez, durante las vacaciones, decías cosas como de un proyecto. ¿Qué es? Cuéntame. Sí, voy a decirle, señor Bairam. Yo quería... Ceilán, prepárame un café, así me puedes explicar. Porque quiero escucharte. Ven. ¿Qué pasa? Mire, señor Bairam, voy a decirle algo, pero por favor, no se moleste conmigo. Sin rodeos, Aisel, dime. No le dé valor a esa niña para que siga sueños estúpidos. ¿Cree que yo no le doy dinero, señor Bairam? ¿Qué va a hacer ella con un restaurante? Voy a encontrarle un novio y casarlo con ella. No vamos a preocuparlo con esas tonterías. Por supuesto, está bien, Aisel. Si no lo permites, Bairam no va a interferir. Y en realidad es cierto. Lo mejor para ella es que encuentre a alguien para que se case. Claro, señora Suheila. Ya es mayor. Para que tenga un restaurante, le tomará al menos 5 años. Lo sé muy bien. Toma, mamá. Señor Bairam, ¿alguna vez ha probado mi pastel con carne? ¿Ceilán? Niña, necesito revisar algo importante en mi oficina. Un asunto urgente. Te escucho más tarde, ¿sí? Después hablamos. A veces te odio, madre. Pagarás por esto. Oye, ¿cómo puedes hablar así? Es tu culpa. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Lo ves? Ahora no estarías así. Lo mejor es encontrarle un marido pronto. ¿Ya la vio? Es muy grosera. Suficiente. Está bien, cariño. Está bien. Oh, tiene mucho sueño. Por eso está de mal humor, ¿verdad, mi pequeña? Oh, mi princesa. ¿Qué podemos hacer, Joseche? Debemos ser pacientes. Es apenas el primer intento. Ya se acostumbrará. Bueno, claro que se siente como si estuviera entre los padres. Se siente culpable además de todo. Por eso, no debemos presionarla, ¿entiendes? Ay, mi niña tiene sueño. Es por eso que llora tanto. Solo quiere dormir, mi princesa. Necesita descansar. Hija, te juro que me arrepiento de traerte. ¿Por qué no puedes jugar bien con los otros niños? ¡Hay que volver a casa! Ya nos vamos. Sí, está bien. Vamos. Anda, hora de irnos. Eso es, cariño. Vamos a llevarla hasta el auto, ¿de acuerdo? Sostente con fuerza. Muy bien, nos vemos. Melek, ¿podrías abrir la puerta? Ay, por favor, esto es ridículo. ¿Qué es lo que tiene esa niña? Mira, está bien, sé que no me quiere, pero ¿por qué no quiere jugar con Bajar? Te juro que vas a sorprenderte de lo que te voy a decir. Bajar falló su examen esta mañana. Ah, ¿de verdad? Claro. No quiso compartir nada con nadie, no quiso prestar sus juguetes. Los niños van al colegio, ¿eh? ¿Que no lo ha aprendido? Voy a tener que ir a hablar con su profesora. Ah, Julia, ya veo que eres todo un experto en educación infantil. Mi hija no tiene problemas, es juguetona y su apetito está muy bien. Tenemos mucha suerte de que su apetito es bueno. Pero criar a un hijo no significa darle todo lo que se le antoja de comer, ¿entendiste? En primera, su alimentación no es correcta. Si le das tantos carbohidratos, va a desnutrirse. Por favor, ¿no le ves las mejillas? Ya están muy gordas. Además, no come vegetales. No puede jugar juegos complejos. Intenté jugar, pero ella no pudo. Mírame. Solo cuida de los tuyos, ¿entiendes? No te metas con mi hija. ¡Ya basta! Eso es lo que hago, querida hermana. Desde ahora yo elegiré el menú para ellos. Yo me encargo. ¿De verdad, Julia? Oye, ¿y puedo abrazar a tu hija algunas veces, eh? ¿Lo permitirás? ¿Bajar? ¿Bajar? Cariño, ¿dónde estás? Eso es. ¿Cómo ladran los perros? Es hora de decirme cómo hace el perro.
vamos a ladrar. Háganlo también. Así hace el perro. Eso es, mi niño. Eso es. ¿Bajar? ¿Dónde encontraste esa barra para labios? Y ahora, ¿cómo hacen las vacas? ¡Mu! No, no, es mío. ¿Hacen mu? ¡Mu, cariño! ¡Mu! ¡Buen trabajo! ¿Y los gallos cómo hacen? Díganme. Eso es, repítelo de nuevo, una vez más. Así hace el gallo. Oye, ¿no es temprano? Te esperaba hasta la noche. No pude quedarme ni un minuto, amiga. Todo era una trampa. Y caí de inmediato. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me llevaron a un hombre cualquiera. Porque tengo un bebé. Me obligaron a comprometerme con él. Mi hermano también estaba ahí. No se fue cuando me negué a hacer lo que decían. Mi hermano me golpeó de nuevo. ¿Qué? Solo mira mis brazos. ¿Qué es eso, querida? Oye, están negros y azules. Voy a ponerte un poco de crema. ¿Te volvieron a golpear? Silencio. No te angusties, tú tranquila. Yo lo voy a resolver. Mira, alégrate de que soy tu amiga. Le haré una prueba de ADN a Bahar. Tomas los resultados y los llevas con tu familia. Puedes explicarles que es hija de Julia y listo. Con eso se acabó el problema. ¿Qué dijiste? Creo que no entendí. ¿Vas a hacerle una prueba de ADN a Bahar? Sí, fue exactamente lo que dije, hermana. ¿En serio? ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera! ¡Eres una serpiente! ¡No podrás separarnos jamás! ¡No vas a lograrlo! ¿Qué te sucede? ¡Déjame! ¡Ven aquí! ¡Aléjate de mí! ¡Voy a matarte! ¡Ya tengo suficientes problemas! ¡Chicas, por favor! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Eres una maldita! ¡Hermana! ¡Cálmate! Solo así podrás pensar, ¿de acuerdo? ¡No malinterpretes nada! No malinterprete nada, querida. ¿Cuál puede ser el propósito de una prueba de ADN? Escucha, ni con un ejército podrás alejarnos, ¿entiendes? ¡Eso jamás! No me la llevaré, Melek. Eso no es lo que busco. Solo quiero hacer oficial la verdad. Quiero escribir el verdadero nombre de su madre en su identificación. Estoy en mi derecho. No tienes derecho alguno. Te juro que voy a golpearte si sigues, Julia. ¿Y cómo vas a lograrlo? ¿Cómo vas a hacerlo? Yo creo que lo mejor es que aceptes lo que te digo, hermana. Y que pienses con mucha calma todas las cosas a las que tengo derecho. Por favor, no me provoques. O podría irme de aquí con todos mis hijos y eso no te gustaría. ¿Hermana? Es como un pequeño trabajo de arte. Pero parece más el menú de un bebé que de una persona normal. Cierto. Kaya lo preparó. Kaya lo hizo con sus propias manos. Pero si no es suficiente, puede ordenar otra porción. Estoy harta de hablarnos con tantas formalidades. ¿Crees que somos extraños, Mahir? ¿Qué dices? Bueno, quizás no me entiendes. Ya eres como un miembro de la familia. Cierto, nuestro primer encuentro no fue muy bueno. Sí, es verdad. Y fue así porque estos momentos fueron un poco distintos. Así que caso cerrado. Yo quiero hablar contigo sobre... ¿Qué? ¿Está intentando coquetearme? ¿Qué voy a hacer ahora? Huye, huye, Mahir. ¿Por qué no? Claro, deberías platicar si quieres, pero tengo cosas que hacer. Muchas y... ¡Oh, ya es tarde! Tengo que irme. Nos vemos luego. Oye, espera un momento. No tomará mucho tiempo. Podemos irnos juntos. Yo tengo cosas que hacer. Tú naciste en Berlín, ¿cierto? Sí. Fui ahí durante el parto de Julia. Digo, cuando pasó el parto de Feliz. Una vez fuimos a Berlín a ver a Kerim. Y sigo pensando en eso. Y me hubiera encantado conocer mejor, pero fuimos obligados a volver por mi suegro, Bayram. Juro que es una ciudad hermosa. Sí, Berlín. Berlín es increíble. Conozco cada rincón de Berlín. Todo es precioso alrededor. Y yo me preguntaba si comprar una casa en Berlín. Podría buscar escuelas para Seren. No creo que sea tan complicado.
es buena idea. ¿Verdad? Pero no conozco a nadie allá. Necesito a alguien en quien confíe y que conozca bien. Kerim. Según yo, es Kerim, el Kerim. Kerim conoce Berlín a la perfección. Pero quería a alguien que conociera mejor. Por ejemplo... ¿Por ejemplo? ¿Tú? ¿Yo? Pero yo no conozco. No sé muchas cosas. Conozco Kreuzberg, era mi pueblo natal. De Berlín ubico las tiendas. No conozco otro lugar allá. No hay problema, podemos irnos juntos. Y el alemán no será un problema. Nadie va a molestarnos, ¿no crees? Organizamos una semana antes, lo arreglamos y volveremos de inmediato. ¿Qué dices? ¿Qué? Esta chica sí que está loca. No solo Joseyin, también el señor Bayram me cortaría en pedazos. Yo creo que no podemos. Bueno, tal vez sí, pero... Bueno, es que ya es muy tarde. Tengo que irme o voy a tener problemas. Muy bien, me voy. Nos vemos. Nos vemos. Oye, la chaqueta. Sería maravilloso estar con él en Berlín. Sería caer en la trampa, pero muy entretenido. Mira mi situación. Eso es serio. Me está volviendo loco. Cada mañana, jefa, cada día. No, tu desayuno es delicioso. Esto está bueno, está muy bien. Ya basta, eso es cada mañana. Yo no sé qué hacer. Escucha, puedes preguntarle a Kayaka. Ya me dijo. Felicidades por tu chica, el muy maldito. Mira, jefa, ¿sabes lo que me propuso? Me propuso que vaya con ella a Berlín. ¿Cómo iría con ella allá? Jefa, me mira de una manera muy extraña y me dice que vaya a Berlín con ella. No te imaginas, jefa, ya no vengo por las mañanas. Y esa mujer ahora me busca por las noches. No sé qué puedo hacer. Tengo miedo de su esposo, Joseyin. Mahir, por favor, no digas ni una palabra. Mira, mi bebé se va a inquietar. No me hagas reír, ya basta. No deberías reírte. No es gracioso. ¿Te digo algo? Es un asunto serio. Magi, querido, no seas ridículo. ¿Cómo es posible? Pues... ¿Cómo podrías gustarle a Zeynep? ¿Gustarle? ¿Y qué haría ella contigo? Oye, ¿qué locura estás diciendo? ¿Qué? ¿No te agrado? ¿No puedo conseguir mujeres? Claro que puedes conseguirla. Oye, ¿sabes que eres un chico muy apuesto? Ya lo sabía, ¿qué más? Claro, no quise decir lo contrario. Lo que digo es, si Zeynep se casara por segunda vez, encontrará a alguien más rico que Joseyin, ¿entiendes? Solo fue un malentendido, querido, relájate. Ella solamente está buscando amigos, lo que quiere es divertirse. La educaron como una mujer muy libre y ahora tú... ¿Cómo se te ocurre? Aún te ríes. Ya, jefa. Mira, me estás volviendo loco y me casaré con ella para probarte lo que estoy diciendo. No conoces bien a esa mujer. Sus problemas. Lo que quiere esa mujer no es algo de dinero. Lo que ella quiere es amor. Quiere que la amen. No la conoces aún. Oh, qué pronto la conoces, Mahir. Eres un chico muy romántico, ¿eh? Oye, qué ridícula, jefa. Sí, es cierto. Es verdad, es cierto. Bueno, te doy la razón. Es hora de ir. Sí, mejor vete. Tengo una cita con el doctor. Voy a ver a mi hija. ¿Verdad, mi amor? Bueno, ya me voy. Nos vemos. ¿En serio? ¿Estás loco? ¿Qué? ¿Te sigues riendo, jefa? No me crees. ¿Por qué? Pero pronto vas a hacerlo. ¿Cómo lo voy a probar? Bienvenido, señor Kerim. ¿Cómo estás, Aysel? ¿Cómo está Melissa? ¿Puedo verla? Está durmiendo, pero pronto va a despertar. ¿Cómo se siente? ¿Está bien? Bien. No durmió anoche. Nuestra primera noche fue un poco difícil.
pero después mejoró. Pase y le ofreceré un té. Gracias, vendré después porque hoy tengo poco tiempo. Estas flores son para Melissa. Dáselas, por favor. Está bien, hasta luego. Hasta luego. ¡Karim! ¿A dónde vas? Estoy despierta, entra. Vendré más tarde. Ahora tengo un poco de prisa. Pero te ves muy bien, Melissa. Me alegra mucho. Nos vemos. Hasta luego. ¿Por qué le dijiste eso? Pero era cierto. La próxima vez que Karim venga, si estoy muerta, vas a resucitarme, ¿sí? Perfecto. Todo está bien. Va maravilloso. Gracias, Alá. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Hay algún problema? Claro que no, ¿por qué lo preguntas? Me sorprende que recordaras esta cita. Lo guardé en mi agenda antes. Es muy emocionante ver el crecimiento de mi hija. Pero llegué tarde, ¿no? No importa. También le mostraré a usted, señor Karim. Señor Karim, el bebé está muy bien. Este ya es el sexto mes. Pero no conozco la razón de por qué esté triste el día de hoy. ¿Por qué lo dice? ¿Qué ocurre? ¿Por qué? ¿Cómo podría estar triste? Usted me dijo que todo estaba bien. ¿Ahora qué sucede? No se movió mucho. Parece que está estresada. ¡Claro! Eso era obvio. Ya vivió demasiado antes de nacer. No, ¿qué estás diciendo? Mi hija no es infeliz. Es una niña sana, está dichosa, ¿sabes? Todo lo que hago para que sea feliz, lo que como y lo que bebo. Entiende que nunca comparto mis problemas con ella y mucho menos la culpo. Así que, por favor, entiende que ella es feliz dentro de mí. Es claro, es muy claro. Está tan triste que ni se quiere mover. ¿Quién es el culpable? ¿Quién? ¿Quién es? ¡Dime! ¡No, tú dime! ¡No, dilo tú! Está bien. Los veo afuera cuando estén tranquilos. Eres infeliz, cariño. ¿Por qué estás tan triste? Está bien, deja de llorar. Voy a ayudarte, vamos. No quiero tu ayuda. No me toques, puedo levantarme sola. Levántate. Gracias. Mi bebé no está triste. ¿Qué si yo no lo entiendo? Ya entregué lo que era de la semana pasada. ¿Sigue faltando? Shh, señor Mahir, buen provecho. Gracias. Mahir, ¿tu chica no ha llegado aún? ¿Tuviste una pelea, amigo? Calla, ¿por qué actúas así? ¿Qué dices? ¿Por qué hablas así? ¿Qué tanto dices? ¿Sabes que siempre viene a desayunar y tú la llamas así? Y no digas estupideces. Mahir, ¿quién es tu chica? La que le pertenece a Mahir. Es Zeynep. ¿Cuál Zeynep? No, Melek. Este tonto no entendió. La chica solo viene por el desayuno. No es nada más, de verdad. Pero este idiota cree que viene aquí conmigo. ¿Por qué lo dices, amigo? Espera un segundo. ¿De qué Zeynep estás hablando? La mujer se enamoró de él. Viene cada mañana hasta la noche y él no le cobra nada. Mira, él es la causa del problema. Debes estar informada de eso. Mira, si falta algo en la cuenta, puedes culpar a Mahir. Es por su novia. ¿Qué? ¿Cómo puedes hablar así, demente? No, no es por eso. La mujer solo desayuna y se va. ¿Qué puedo hacer? No puedo pedirle dinero, ¿sí? Porque hablan así. Ustedes dos me van a volver loco. ¡Ya cállate! Papá. Está mintiendo. Te juro que es mentira. Por favor, chicos, ya basta. Calla, ¿qué quieres que haga? Solo es un favor para su amiga Melek, ¿verdad?
por la libertad de mi esposo. Pero Melek, ¿tú también? Si Joseyin se entera, va a matarme. Mahir, ¿sabes algo? ¿Zeynep? Oye, Melek, ya. ¡Cállate! ¡O ven aquí! ¡Voy a golpearte! ¡Papá! Son 304 liras por Zeynep. Exacto. ¿Yo tengo que pagar esa cuenta? Voy a restarlo de tu salario. Porque del mío come mucho. Te llevaré a casa. Mi auto está ahí. No, quiero caminar un poco. Mira, ¿no escuchaste a la doctora? La bebé tiene poco espacio y tengo que caminar para ayudarla. ¿Por qué no caminas? ¿No tienes tiempo? Sí, no tengo tiempo. Contrata a un asistente. Yo le pagaré. Qué amable eres. Pero no quiero. No le daré mis hijos a una niñera. Por supuesto. Ahora tienes dos bebés, ¿verdad? Melek estaba esperando para devolverte a bajar. ¿Puedes atender como se debe a mi hijo? Mírame. No me digas tonterías. Ya no quiero hablar contigo sobre el asunto. Está bien. Lo digo en serio. Claro. Kerim, ¿qué es esto? ¿Qué haces? ¿Quién eres? ¿Kerim? ¿Qué le sucede? Aquí tengo un arma, Kerim Sever. Entra al auto y no alteres a tu esposa. ¿Qué? ¿Por qué tiene un arma? ¿Qué haces? Kerim, por favor, haz algo. Julia, tranquila. Nada malo va a pasar. ¿Qué quieres decir? ¿A dónde nos quieren llevar? Está bien, cariño. Cálmate un poco. Vamos. ¡No toquen a mi esposa! Está bien, amor, tranquila. Miren, dejen que Julia se vaya y llévenme a donde quiera. ¿No ven que está embarazada? No, Kerim. No voy a salir del auto. No te dejaré sola. ¿Quiénes son ustedes y qué quieren de nosotros? Pronto van a saberlo todo. ¿Qué tontería están diciendo? ¿Qué es lo que quieren? ¿A dónde nos van a llevar? ¿Puedes callarte un segundo? Mira, deja ir a mi esposa y llévenme a donde quieran, ¿de acuerdo? No. No voy a dejarte. Pueden matarme, pero no lo dejaré. Kerim, no voy a ir. Cálmense. Es lo mejor para todos. Está bien. No digas nada. Debemos callarnos y tienes que calmarte. No nos pongas el arma. No quiero que nos apunten. Está bien, mi amor. Está bien. Cálmate. Tranquila. Tengo miedo. Calma. No puedo más, seguiré mañana, estoy cansada. ¿Te llevarás a bajar? No, bajar está en casa, Nilay le está cuidando. Memo también está en casa, no quiere ir a la escuela, es más divertido con él, claro. Ah, en ese caso, ¿por qué la prisa? Porque esta noche cenaré con Joseyin. Vaya, se reconciliaron. Tuvo tiempo suficiente y quiero saber cómo construir mi vida. Tendremos una discusión importante. Hoy quiero aclarar mi futuro. Ah, bien. Si Nilay debe trabajar de noche o necesita salir, yo cuidaré a los bebés. ¿Cómo es posible que te ofrezcas? Tú tienes trabajo, hay muchas reservaciones, tenemos que atenderlas. Llama a tu chica para que te ayude, estoy seguro que vendrá. Oye, calla, me tienes harto, escucha. Papá. Shh, ya cálmense, no discutan frente a los clientes. Nadie tiene que venir porque Julia estará aquí esta noche, nos vemos. A trabajar. Aquí están los paquetes, Aysel. Acaban de llegar, señora Suheila. Arda no pudo cargarlo solo, así que el buen Hamdi le ayudó a cargar todas las cosas. ¿Hamdi quién es? Ah, sí, el hijo del señor Hassan. Ah, ¿entonces ya volvió del ejército? Sí, volvió. Cuando se iba, me dijo que lo llamara si necesitaba algo y que si tenía alguna urgencia, lo llamara una vez y él iba a ayudarme con cualquier cosa que quisiera. ¡Ay, señora Suheila! ¡No se imagina cuánto creció en ese tiempo! Pero además, es guapo y es muy amable. ¿Qué importa que sea educado? Es un completo idiota.
Ah, hija, ¿cómo puedes hablar así? ¿Tú qué sabes si es malo ese hombre? No tengo que saberlo, señora Suheila. Olía muy mal en la mañana, me dio mucho asco. E intenta reírse, pero no es agradable. Y esa niña se considera una cenicienta. Espera, hija, sé paciente. Tu príncipe en un caballo blanco va a llegar pronto. Sueña. Esta niña. Ah, bueno. Qué bien huelen estos tomates hermosos. Esta noche podemos hacer una ensalada, ¿te parece bien? Como usted quiera, señora Suheila. Vamos, amor. Ven. Pasen por aquí. Mira, dime qué es lo que quieres. Podemos resolverlo ahora. Nuestra misión solo es traerlo a este lugar. No sabemos nada más, ¿entendió? Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Nos van a matar? ¿Qué van a hacer? No tenga miedo, señora. Solo debe esperar un poco allá adentro. Vamos a darle lo que necesita. Si no nos obliga a hacerle daño, ni siquiera la vamos a tocar. ¿Qué quieres decir? ¿A dónde iremos? Está bien, vamos a calmarnos y ustedes se alejarán de nosotros. ¿Entendido? Vamos, Julia. Pronto entenderemos todo esto. Yazar, estaciona el auto afuera. Pueden relajarse. Y denme sus teléfonos. No intenten huir ni por error. Hay tres hombres armados allá afuera. No queremos que nadie salga herido. Loca, voy a perder la razón. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué quieren de nosotros? Kerim. Julia, espera aquí mientras voy arriba. Está totalmente cerrado. Kerim, dime qué vamos a hacer. ¿Qué haremos? ¿Cómo saldremos de esta casa? Julia, está bien, cálmate. Siéntate un momento. Intento olvidar esto, ¿de acuerdo? ¿Cómo voy a estar tranquila? ¿Nos acaban de secuestrar? ¿Cómo me voy a calmar? ¡Voy a volverme loca en este lugar! Julia, está bien, tranquila. Solo sé paciente. ¡No la abra! ¡Atrás! Kerim, por favor, tranquilízate. Ya basta, te tienes que calmar. Estos hombres no bromean. ¿Está bien? ¡Ya, escuchamos! Ven conmigo. Solo esté. ¿Bebemos un poco? Supongo que no tiene veneno. Digo, han hecho muchas cosas para traernos aquí. No creo que quieran matarnos. Y menos con una taza de té, ¿no lo crees? Voy a beber. Oye, ¿quieres? No, gracias. Kerim.
Este es el final. Estamos arruinados, ¿cierto? Claro que no. Escucha, como nos tienen a los dos aquí secuestrados, le pedirán una buena cantidad de dinero a mi padre, ¿entendiste? Por eso no debes preocuparte, porque van a cuidar de nosotros. Ahora intenta olvidar todo esto. Está bien. Está bien, no voy a pensar en esto. No estoy pensando. Ya lo olvidé. Karim, no puedo quedarme encerrada. Tengo fobia desde la infancia. Mi padre siempre me encerraba en la bodega. Era así como me castigaba. Era algo terrible. No podía soportarlo. Voy a escapar, Karim. Necesito salir de aquí. Karim, por favor. Julia. No lo resisto, por favor. Julia, hay Julia, que salir. Julia, escucha. Está bien, cálmate. No estás sola. Estoy contigo. Estamos encerrados juntos. Y es un lugar muy grande. Mira, es grande. ¿Ya viste?